Bendiciones, transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana. ¿Ahí dónde estás? Aquí en compañía con Gustavo Sánchez y con Yanina Sánchez desde Argentina y Gustavo desde aquí de Barranquilla, Colombia, y con todas las personas que ya se están uniendo y con Ali María Hernández Márquez, la capellán. Vamos a iniciar este día dándole gracias a Dios. Dándole, diciendo: Señor, gracias, porque sabemos que es un día que vamos a estar lleno de fe, de esa cantidad que necesitemos, dándolas hoy, Señor, de esperanza, de ver con nuestros ojos, no como veníamos viendo, Señor. Si tú nos puedes hacer el favor hoy, Señor, de que el Espíritu Santo de Dios coloque sus ojos en nuestros ojos y nosotros podamos ver diferente las cosas hoy en este día de vida, porque queremos gozárnoslos en tu presencia, Señor. No queremos, decláralo tú allá conmigo, Señor, no queremos, Padre, que este día lo vivamos en angustia, Señor. No vivamos cómo será el día de mañana, sino que vivamos algo, una presencia sobrenatural tuya, que sintamos que ese es nuestro Señor Jesucristo, ese que está sentado a la derecha tuya, Padre, está intercediendo por nosotros, Señor, está presentando cada caso ante el tribunal divino, ante su Padre, pidiéndole que por ese inmenso amor que Él nos tiene, que por esa inmensa misericordia, como dice la palabra, que cada día son nuevas, nos cobijen. Veamos las cosas diferentes. Señor, así mismo, Padre, no podemos pasar por alto, Señor, darte gracia por nuestros hijos, por los hijos de ellos, Señor, por nuestros seres queridos, los que tienen los padres vivos, por esa oportunidad más de vida, los que tienen hermanos, Señor, gracias por este día de vida que le das a ellos. Nosotros que somos en el mismo Dios, en el mismo sentir, le damos gracias a Dios por la vida que le das a todos los hermanos en la fe, Señor, y nos unimos, Señor, en un solo clamor para pedirte, Padre, nosotros que tenemos la oportunidad hoy, porque estamos sanos, porque podemos usar nuestra boca para orarte, Señor, por todos los enfermos, no importando el país donde ellos se encuentren. Esos enfermos que están en las clínicas, esos enfermos que están en las casas, que están en los hospitales. Señor, te pedimos el favor, el cumplimiento de tu palabra, donde dice que por la sangre de Cristo todos los enfermos son sanados, toda dolencia es quitada. Y dice tu palabra, Señor, que si se une uno, que si se unen dos, que si se unen tres, tú los escuchas, Señor. Dice que la presencia de nuestro Señor Jesucristo baja. Y así mismo, Padre, no podemos también dejar por desapercibido, ¿verdad, Dios? Vamos a acordarnos, vamos a orar por esa familia que hoy está viendo, Señor. Esa presencia de ese ser querido que está viviendo, que le tocó ir a la presencia del Señor. Y está haciendo falta en ese hogar, está haciendo falta en esa familia, está haciendo falta en esa esposa o en ese esposo o ese hijo, Padre. Pero sabemos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, puede hacer algo en ellos como algún día lo habrá hecho en nosotros. Tenemos esa fe, Señor. Señor, te pido también que bendiga con toda clase de bendiciones, Padre, a todos los seguidores del mensaje de la mañana. Y dice el mensaje de hoy: no son los planes del enemigo, es el propósito de Dios. Y cuando yo quiero hablar del enemigo, no vamos a hablar solamente de la figura de Satanás como todos los conocemos. No, el enemigo usa personas que están al lado tuyo, que están al lado mío, para atacarnos, para distorsionar el plan de Dios en nuestra vida.
Porque mira lo que dice la palabra de Dios, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Orándole a Dios que con su Santo Espíritu nos aclare la mente, nos abra el entendimiento y podamos depositar esta palabra en nuestro espíritu para que nos convenza de lo que Dios nos quiere decir. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Este era un hombre malvado, perverso. Dice la Biblia que no gustaba de Mardoqueo o el judío. Y dijo, no solamente voy a acabar con Mardoqueo, sino que voy a acabar con todos los judíos que están aquí en este mandato del imperio del rey Jerjes. Tú no sabes que así, como decíamos ahorita, así son los planes de las personas que nos odian, de las personas que no nos miran con ojos de agrado, con esas personas que hay muchas veces porque nosotros le hemos hecho algo y se pusieron en enemistad con nosotros, o esas personas que hemos hablado aquí en el mensaje de la mañana, enemigos invisibles, enemigos gratuitos que nosotros no le hemos, pero no les agrada de lo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener. Y no solamente arremeten contra nosotros, sino que lanzan palabras de maldición contra toda nuestra familia, contra nuestros hijos, en las áreas de todos, de nosotros. Pero eso es lo que ha venido hoy a decirte. No te acobardes. Llénate de fe, llénate de fuerza, porque es mi propósito. Es esos planes que yo tengo para ti, los que se cumplen, y no en los planes como hizo el rey, este hombre Amán contra Mardoqueo y contra los judíos, porque mira lo que dice el versículo 7. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Mira, yo quiero que preste atención a esta palabra. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después, un año planeando cómo iban a matar a los judíos. Tú no creas que esos enemigos que nosotros tenemos, los cuales Dios nos vino a quitar hoy, eso no fue de la noche a la mañana, ya eso venía minando, eso que ellos quieren que se cumpla en la vida de nosotros, eso ha venido de tiempo atrás, hasta enemigos de muchos años. Y hay unos que son enemigos de doble cara, que te sonríen, pero dan la espalda y, como dice el dicho, lo apuñalean a uno. Pero eso vino a decirte Dios con la palabra. Mira que la palabra nos va a convencer. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todos los demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. El rey estuvo de acuerdo y, para confirmar su decisión, se quitó el dedo del anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Madeta, el aguarero, el enemigo de los judíos. Ellos se buscan todas las estrategias para conspirar contra nosotros. En ese tiempo fue contra el pueblo de judíos. Mira cómo se le llegó esa forma mansita. Y le fue con puntos claros al rey Jerjes. Él en el versículo dice: y el rey estuvo de acuerdo para confirmar su decisión y se quitó el dedo del anillo. Claro, el rey tenía que cubrir su nación. Al llegar este hombre y decirle: son diferentes, no quieren hacer caso a tus leyes, y es un peligro que tiene contra los intereses tuyos, ese pueblo no debe seguir con vida. Y dice la palabra de Dios que el rey se cubrió, se quitó el anillo y le dijo: bueno, Amán, haz lo que tengas que hacer. Pero como en la palabra de Dios dice hoy, es el propósito de Dios. Vamos a darle la gloria hoy a Dios. El propósito de Dios son los planes que Dios va a ejecutar en tu vida y en mi vida, los que se van a hacer realidad hoy.
Porque si el enemigo tenía un plan de muerte para nuestras vidas, si el enemigo tenía un plan para arruinarnos cualquier área de nuestra vida, el Señor te vino a decir, son mis planes. Es lo que yo tengo para ustedes, para los seguidores del mensaje de la mañana, para la persona que vaya a ver alimentarse con esta palabra. Yo soy el que mando en la vida de ustedes, porque aquí hay una condición. En los judíos era del pueblo de Dios. Y mira lo que dice en Esther 8:2. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos, a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. Cuento una historia parafraseando cómo llegó el anillo a Mardoqueo. La reina Esther llegó a ser la reina del rey Jerjes. Y ahí fue la influencia para que Dios comenzara a cumplir, a tumbar el decreto que tenía el rey, el Amán, el malvado, por medio de un nuevo decreto que dice que lo selló el rey y le dio la orden a Mardoqueo. Mardoqueo, haz todo lo que tengas que hacer, que le llegue este mensaje, que los judíos se tienen que blindar, los judíos se tienen que cuidar. Porque yo no puedo permitir que el pueblo de Dios sea aniquilado en mi reinado. Esta es la palabra que el Señor hoy nos ha venido a convencer. ¿Por qué? Porque veíamos las cosas turbias, veíamos los días oscuros en nuestra vida y pensábamos que de esta no íbamos a salir. Pero me encanta Dios, porque Dios tiene la medicina para cada enfermedad de nosotros, hablando lo espiritual, para devolvernos la salud, para levantarnos el ánimo, para renovar nuestra fuerza, para que nosotros hoy comenzáramos a ver a partir de hoy las cosas diferentes. Si había escasez, mira, había un edicto donde todos los judíos tenían que morir el día 7 de marzo, casi un año después. Pero Dios sacó otro edicto donde decía que ellos ninguno iba a morir, que se guardaran y que se protegieran. Y eso es lo que el Señor hoy vino a darte a tu vida y a mi vida. Nosotros tenemos que vivir con gozo hoy, con esta palabra que el Señor nos la está dando. Es el propósito. Y tú y yo tenemos una condición, de pronto no de judío, de nacionalidad judía, pero si somos hijos de Dios como lo eran ellos, pueblo escogido y pueblo santo. Entonces esta palabra nos está cobijando a nosotros. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios con una sonrisa, con un semblante en nuestra cara, con una expresión de que nosotros hoy le damos gracias a Dios, le damos gracias a Jesús, le damos gracias al Espíritu Santo de Dios, porque esta palabra nos ha convencido, porque esta palabra nos está viendo, nos está haciendo ver las cosas, nos está haciendo pensar las cosas diferentes, de otra forma. Y que no era el plan de ese enemigo, de esa persona, que nosotros ya lo tenemos identificado, porque Mardoqueo ya tenía identificado a Amán, que era el hombre que le estaba haciendo daño a él y a su nación. Y nosotros tenemos personas identificadas, la cual nos vienen haciendo daño. Pero hoy el Señor te viene a decir, como así tumbó el decreto de Amán, así él está tomando el decreto de esa persona que tú conoces el nombre, que tú sabes que te viene haciendo daño, si es una, si son dos. El Señor te viene a decir hoy por medio de la palabra que no temas, que no desmayes, que sigas orando, que te sigas cubriendo con la sangre de Cristo, que te coloques la armadura en oración. Y yo sé que Dios lo está haciendo hoy. Yo sé que hoy hay rompimiento de esos decretos, de los planes del enemigo en nuestra vida, en el área financiera, en el área amorosa, en el área sentimental,
mental, en el área de nuestros hijos, en todas las áreas que veíamos afectadas, porque nosotros nos estábamos dando cuenta, Señor, qué área venía siendo afectada, Señor. Pero así como este pueblo hizo ese día una fiesta porque no los pudieron matar, Señor, nosotros hoy vamos a pasar un día lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de expresión, Señor, porque ese enemigo, Padre, tendrá que ver, darse cuenta qué Dios tenemos nosotros. Como dice la Biblia, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de todos los seguidores del mensaje de la mañana y el Dios del capellán Rocky Rodríguez. Todo esto, Señor, esta oración la ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos sacaste una sonrisa a esta primera hora de la madrugada. La iglesia caminando bajo la nube de Jehová, Capellanes Unidos de las Américas y Rocky Rodríguez, capellán, extiende nuevamente la invitación para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 a.m. El capellán Rocky Rodríguez, con Dioti, con Yanina, con Gustavo Sánchez, con Luis Alfredo y con todo, con Ana Angulo y con todos los que están conectados y los que se van a conectar. Felicitamos a esta persona que está, o las personas que estén de cumpleaños hoy. Que sea el Dios Altísimo, el que bendiga este nuevo año de vida, el que bendiga cada día, los 365 días, Padre, y que sea Dios tumbando cada día el decreto del enemigo y se cumpla el propósito de Dios en estas personas que hoy están cumpliendo años. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes. Está conectada con nosotros la ingeniera Yolimar Chávez Méndez, allá en Manizales. Bendiciones, mi hija. Que tengamos un feliz y excelente día. Pero antes de despedirme, te doy gracias porque sé que lo oraste a Dios y me regaló otro día más de vida. Amén, amén y amén.